Con el sistema Semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde, se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información, visita coronavirus.gob.mx. Juntos, saldremos adelante. Gobierno de México. No da, ¿verdad? De Grupo Cantón. ¿Sí lo confirmaron? Sí. Ya tiene un chingo que no me dio y sí, no me dio. Porque de hecho, cuando lo estaban haciendo, cuando se había hecho la prueba, no sabía si se iba a confirmar. No sé qué es un problema. No, pero está bien. ¿Las cosas están bien, no? Sí, lo voy a poner en silencio. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes aquí en la sala y allá en sus casas, en sus lugares de trabajo, donde nos estén viendo. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, son las 19 horas con un minuto y vamos a iniciar la conferencia de prensa, bueno, del jueves 30 de julio de 2020, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19. Pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico, que será breve y lo presentará el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología, y tenemos un componente temático que ya ha sido abordado anteriormente y nos interesa que tengan tanto ustedes, comunicadoras y comunicadores, como ustedes en sus casas, una actualización, porque es un tema que nos parece sumamente importante, pero además tenemos que seguir trabajando en él. Tenemos algunas noticias positivas, pero tenemos que seguir trabajando en él. Y es la donación de sangre y el abastecimiento de sangre y hemoderivados, los productos que derivan de la sangre humana, para distintos tratamientos que se usan en distintas enfermedades. Y nos acompaña la persona más autorizada para ello, que es el doctor Jorge Trejo Gómora, quien es el director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Jorge, bienvenido. Gracias. Entonces, nos va a comentar cuál es el estado de esto y un elemento particular que es una campaña de recuperación del abastecimiento de sangre y veremos ya algunos de los resultados preliminares. Entonces, le pido al doctor Alomía si presenta y enseguida el doctor Trejo. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes a todas y todos, así como a todas las personas también que nos ven desde sus domicilios. Estamos en la conferencia vespertina 153, día 60 de la nueva normalidad. Hoy día presentaremos solamente el escenario nacional. Veamos las siguientes diapositivas. Aquí tenemos la actualización de la distribución de todos los casos sospechosos, como ustedes ya lo saben, están divididos para cada una de las barras en tres colores. El color lila oscuro son aquellos que ya dieron negativo a la prueba correspondiente para detectar el virus SARS-CoV-2, son estos 461,775, y los de color café claro que están en la parte inferior son los que dieron positivo y por lo tanto nuestros casos confirmados
hasta el momento acumulados de COVID-19, que son los 416,179. También graficamos en ese color naranja claro a aquellas personas cuyo resultado todavía está pendiente, por lo tanto son aún sospechosos. Sin embargo, lo que hacemos siempre y todos los días es aplicamos el porcentaje de positividad conocido para cada una de las semanas epidemiológicas y entonces podemos obtener de esa manera la gráfica de la siguiente diapositiva, que es la línea azul clara que está hasta la parte superior, que es precisamente el comportamiento de los casos estimados también por semana epidemiológica. Hemos estado viendo desde que empezamos con la semana 29 o a graficar la semana 29, mejor dicho, el día domingo, que teníamos dos semanas con tendencia descendente. Al día de hoy todavía se mantiene, aunque esa tendencia se ha ido disminuyendo en el transcurso de los días de esta semana. Hoy es del menos 1% para el comparativo de la semana 28 a la 29. Recordando que pues, hoy es jueves, nos estamos acercando ya al cierre de esta semana y a partir del domingo empezaremos a ver la semana número 30. Veremos la tendencia que en su momento se marca para esa diferencia. Continúan también en tendencia ascendente, en este caso las personas que se han recuperado, un más 15% entre las últimas dos semanas, y la tendencia descendente de las defunciones de al menos también por dos semanas, siendo el último diferencial de menos 40%. Nuestro indicador de casos activos se ha mantenido estable prácticamente durante toda la semana, representando el 11% de todos los casos estimados que hasta el momento se han acumulado desde el inicio de la epidemia. Veamos la ocupación hospitalaria. Siempre vemos primero las camas generales, que son para pacientes graves, pero que todavía no requieren del uso de un ventilador mecánico para asistir su respiración, por eso les llamamos camas de hospitalización general. 30,510 son las camas que se habían destinado para este tipo de pacientes hasta el corte del día de ayer a la medianoche, de las cuales 14,240 estaban ocupadas, por lo tanto la ocupación era del 47%, esto a nivel nacional. Ya también habíamos estado viendo que estos tres estados, Nayarit, Nuevo León y Tabasco, han estado en su momento con la mayor cantidad de ocupación, sin embargo, han podido también en los últimos, ya no solo días, sino semanas, poder también mantener siempre una disponibilidad para poder aceptar en todo momento pacientes que así lo requieran. Otros estados, mucho más evidente, que tienen esta capacidad todavía mucho más resuelta. Veamos la siguiente diapositiva, ahora son las camas con ventilador, ahora sí para los pacientes más críticos de la enfermedad, y aquí ya tenemos algunas semanas más o menos con este porcentaje de ocupación de un 38%, en donde todas las entidades federativas tienen al menos el 30% o más, inclusive en muchas de ellas, de disponibilidad de este tipo de camas, lo cual también es muy positivo porque entonces están listas y están atentas para poder recibir y brindar la atención que este tipo de pacientes requieren. Vamos a dejar hasta este punto la actualización del día de hoy. Muchas gracias, doctor Alomía. Doctor Jorge Trejo Gómora, por favor, adelante. Gracias, doctor López-Gatell. Permiso. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Pues, si me comparten la presentación, por favor. Gracias. El día de hoy vengo a presentarles a todos ustedes la estrategia de donación voluntaria altruista a través de la aplicación Facebook. Pues bien, partiendo desde la premisa de que la donación voluntaria y altruista es la base para mantener un suministro seguro y suficiente de sangre, nuevamente es necesario generar el énfasis en que debemos de realizar todas las acciones y activar estrategias para que la donación voluntaria y altruista se incremente en nuestro país. Conocimiento basado en ciencia nos muestra de que la fuente más segura de obtención de sangre es la que proviene de los donadores voluntarios. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud señalan que para que un país sea considerado que tiene un abasto suficiente y seguro de sangre, al menos 100 a 300 donadores deberían de presentarse por cada 100,000 habitantes en dicho país. La siguiente, por favor. Bien,
Derivado de esto surge entonces la problemática, que se ha estructurado, como ustedes la pueden ver, en tres partes. Sin embargo, la parte central de este problema radica precisamente en el centro de esta diapositiva. En México, la donación voluntaria y altruista de sangre es muy baja. Tan solo el 7.1% del total de las donaciones registradas en el año 2018 provenían de donaciones voluntarias y altruistas de sangre. Derivado de esta situación, surge la siguiente estructura del problema. De continuar con estos números, el suministro suficiente y seguro de sangre se vería en peligro. ¿Peligro por qué? Porque no podríamos responder a las demandas ordinarias y extraordinarias que requieren transfusión sanguínea para seguir dando continuidad a la atención médica de los pacientes que así lo requieran. Tomando estos dos puntos, también es importante hacer énfasis en el punto que ven en tercer lugar. ¿Existen donadores voluntarios y altruistas de sangre en México? Sí, sí existen, pero también es importante reconocer que muchas veces carecen de la información para saber dónde y cuándo donar. Situaciones que pueden generar emergencia y donde podemos derivar a los donadores para asistir en el momento y en el lugar específico. Pero también debemos de reconocer otro grupo de personas que a veces ven frenado su deseo de donar de manera voluntaria y altruista porque no conocen los requisitos para poderse acercar a un banco de sangre y generar donación voluntaria y altruista. Tengamos otro grupo, donantes voluntarios y altruistas que han realizado la donación, pero que no conocen el intervalo mínimo para poder volver a donar sangre o algún componente sanguíneo. Es justamente la problemática que se presenta, una situación en la cual queremos recuperar. La siguiente, por favor. Entonces, justo como dice esta diapositiva, hoy necesitamos más donantes voluntarios y altruistas de sangre. ¿Por qué razón? Porque donar sangre significa salvar vidas. La siguiente, por favor. Entonces, es en este punto donde precisamente queremos llegar a una mayor cantidad de población y alentar a esta población a que se conviertan en donadores voluntarios y altruistas de sangre. No solo de una ocasión, sino de ocasiones repetidas. Tenerlos y contar con estas estrategias para incrementar la donación. Y precisamente la estrategia que presento a continuación es el resultado de un trabajo conjunto del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, la Dirección General de Promoción a la Salud, la Dirección General de Comunicación Social y, por supuesto, Facebook, donde en la aplicación de Facebook, como ustedes pueden ver esta pantalla, habrá una aplicación exclusiva para la donación voluntaria y altruista de sangre. La siguiente, por favor. Voy a explicar cómo se ha generado esta función y cómo se podrá acceder, entonces, a un mayor abastecimiento de sangre. Punto número uno, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en su calidad normativa y rectora de la medicina transfusional de nuestro país, realizará solicitudes a la aplicación de Facebook, solicitudes basadas en qué, en necesidades transfusionales quizá de un banco de sangre, de un grupo de bancos de sangre de una misma institución, de instituciones diferentes, incluso de regiones o hasta de estados. En el segundo punto, los donantes que se encuentren cerca de ese banco de sangre para el cual se está emitiendo el llamado de donación, van a recibir una notificación como lo pueden ver en la pantalla. Y el tercer punto, mediante Facebook y esta estrategia, se conectará al donante de sangre con el banco de sangre que requiere el incremento de la donación voluntaria y altruista. Pero mucho ojo, no solamente queremos llegar a informar al donante voluntario dónde y cuándo se requiere sangre. Con esta estrategia también pretendemos informar a todos los usuarios acerca de los requisitos de donación. Tenemos que informar y alfabetizar a nuestra población en lo referente a estos requisitos,
y dejar de un lado todos aquellos baches o topes que han impedido la donación voluntaria y altruista por desinformación o por conocimientos mal heredados. ¿Qué otro recurso informativo van a poder disponer los usuarios? Los beneficios que la donación de sangre trae a la salud del donante. Y por último también, los intervalos mínimos para volver a donar sangre total o algún componente sanguíneo que sea requerido. Esto lo podrán encontrar en la aplicación que desde el día de hoy estará a disposición en la aplicación Facebook. La siguiente, por favor. Pues bien, vamos a hacer la diferencia porque podemos incrementar la donación voluntaria y altruista de sangre en nuestro país. Ahora, mediante esta estrategia basada en una herramienta de la aplicación de Facebook, y que esta aplicación de Facebook ya está respaldada también por una experiencia mundial en lo referente a esta estrategia. Más de 60 millones de usuarios se han registrado como donantes voluntarios y altruistas de sangre alrededor del mundo. La siguiente, por favor. Verán ustedes del lado izquierdo de esta pantalla los 5 países que se han sumado a esta estrategia, con la población registrada para donar sangre de manera voluntaria y altruista. Y el día de hoy se suma México. Situaciones para hacer notar de esta nueva estrategia en nuestro país. México es el tercer país en América en utilizar esta herramienta. Primer país de habla hispana en todo el mundo que se suma a esta estrategia. Y también de hacer notar que es el país a nivel mundial con mayor cobertura de bancos de sangre para esta estrategia, 98%. La siguiente, por favor. ¿Cómo va a funcionar para el usuario? ¿Cómo vamos a hacer que el usuario llegue a tener acceso a esta herramienta? El primer punto, a partir del día de hoy de manera masiva, todos los ciudadanos mayores de 18 años de edad de este país que hagan uso de esta plataforma podrán ver desplegado en su pantalla de inicio de esta plataforma Facebook una pregunta: ¿deseas convertirte en donador voluntario y altruista de sangre? Y hay dos opciones, sí y no. Si responden sí, quedarán registrados como donantes voluntarios y altruistas de sangre. Es la única información que se requiere. El siguiente paso, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea hará un llamado para cubrir la necesidad de sangre en diversas regiones. Entonces Facebook va a notificar a todos los donantes que estén cerca de la región, donantes registrados, para hacer saber dónde y cuándo se necesita la donación de sangre. Aparecerá un desplegado de bancos de sangre, con también distancias marcadas en kilómetros, teléfonos del banco de sangre, para que puedan llamar, informarse de los requisitos, agendar una cita o acudir al banco de sangre a realizar una donación voluntaria y altruista. Y como último punto, los donantes van a visitar los bancos de sangre, con el objetivo, ¿cuál? De incrementar la donación voluntaria y altruista de sangre en nuestro país. La siguiente, por favor. Pues juntos podemos inspirar a que más personas se conviertan en donadores voluntarios y altruistas de sangre. Y si alguien ya ha donado de manera voluntaria y altruista sangre, lo invitamos a que lo vuelva a hacer. Y si existe alguien que tiene el deseo, pero no puede realizar la donación por cualquier causa, lo invitamos a que nos ayude a difundir estos mensajes. La necesidad de incrementar la donación voluntaria y altruista de sangre en nuestro país. Y con el lema de la Organización Mundial de la Salud para el año 2020, dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable, yo agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Jorge Trejo, director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Como decíamos, este es un tema que hemos tratado en al menos 2 ocasiones. Lo tratamos al inicio de la fase 3
y lo identificamos como un reto de mantener la continuidad de operaciones del proceso de donación y estimular a que las personas, a pesar de el temor que de manera natural, de manera totalmente legítima, produce el salir fuera de casa para donar, identificaran que tenían la oportunidad de hacerlo, como ya lo ha explicado el doctor Trejo, y hacerlo de una manera segura. Durante la fase 3 también vino el doctor Trejo a hablarnos de la situación difícil que teníamos, que todavía apenas nos estamos recuperando, de que empezó a escasear la sangre, empezó a reducirse la disponibilidad de sangre y de productos de la sangre. Y esta iniciativa que el doctor Trejo ha impulsado con el Centro Nacional y con los colaboradores que ya se menciona, la Dirección General de Promoción de la Salud, Comunicación Social, etcétera, ya nos ha dado un primer respiro en términos del abastecimiento, como ya lo ha comentado, pero esperamos que en las siguientes semanas se reavive más y más esta voluntad de donar. Y le recordamos a todo el país, a todas las personas, que donar es un acto, donar sangre, es un acto de enorme generosidad que puede ayudar a salvar vidas, porque hay muchos padecimientos, muchas personas con padecimientos generalmente de importancia que pueden requerir este producto en una situación ya de emergencia o ya de tratamiento de más largo plazo, pero puede ser un elemento muy determinante de salvar o no una vida o muchas vidas. Entonces, invitamos a todos los que escuchan a difundir el mensaje, a acceder con esta herramienta de Facebook, y agradecemos la colaboración de Facebook también de hacer disponible esta herramienta en el mundo y desde luego también en México. Muchas gracias. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Le damos la palabra a usted. Por allá atrás está Daniela Pastrana y nos vamos por aquí uno y uno. Por favor, Dulce también. Buenas noches. Creo que sí es un poco incómodo para hablar, dispense. Está a sana distancia. Sí. Se me están empañando los lentes. Oiga, doctor, un par de cosas. A propósito de la reunión que hubo con los gobernadores, tengo un par de preguntas sobre el tema. Tengo entendido que se trató de una reunión ríspida, que incluso se habló usted, para ser más específica, de la posibilidad de aplicar sanciones administrativas y o incluso penales si hubiera algún tema con el asunto del semáforo, que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervino para tratar de atemperar los ánimos en la discusión, que se citó a una reunión el lunes aquí en la Ciudad de México con la secretaria y los gobernadores a través de la representación de la CONAGO, hasta donde sé, usted no está confirmado todavía, y que hubo algunas eventuales señalamientos entre el gobernador de Yucatán y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Me gustaría saber si esto es así, ¿cuál fue el asunto del diferendo con la aplicación del semáforo que sigue? ¿Será una política que se mantiene? Ah, y finalmente, ¿que esta disposición de aplicar sanciones no era la postura del gobierno federal? Eso fue lo que dijo la secretaria de Gobernación. Me gustaría que usted pudiera aclarar el tema. Con mucho gusto. Gracias por hacer la pregunta, y sospecho que es la pregunta que tienen varias y varios de ustedes. Qué bueno que tenemos esta conferencia de prensa y qué bueno que todos los días tenemos la oportunidad de informar. Lo que usted escribe, no hay duda que está amparado en hechos reales, pero llama mucho la atención cómo quien lo comunica, quién es el intermediario, quién filtra la noticia, quién saca la foto de la pantalla de la videoconferencia, a nivel de una oficina federal o a nivel de una oficina estatal o donde sea. A veces, quizá no tan pocas veces, prefiere dar una historia que parezca más llamativa, vamos a llamarle. Le comento, y no solo a usted, le comento a la sociedad, este tema, el semáforo, los gobiernos estatales, el gobierno federal, qué implica, qué lo sustenta, para qué sirve. Todo esto es muy importante. El calificativo de ríspida, yo no la veo ríspida. Tenemos 8 semanas reuniéndonos,
semana tras semana, a veces más de una vez por semana, el gobierno federal con los gobiernos estatales. En la mayoría, el gobernador, la gobernadora o la jefa de gobierno. En la mayoría. Hago notar que algunos estados prácticamente nunca han estado sus titulares del Poder Ejecutivo. Han estado representantes, desde luego siempre son personas muy autorizadas, personas muy competentes, pero han, por alguna razón, sistemáticamente hay gobernadores que no asisten a la reunión. Quizás eso es parte de la nota que quisieran documentar. La otra cosa es que esta idea de lo ríspido es muy importante visualizar el contexto que vivimos todas y todos. Lo que viven las personas titulares de los poderes ejecutivos estatales, es decir, los gobernadores, que son 30, la gobernadora de Sonora, que es la única mujer gobernadora, y la jefa de gobierno, son preocupaciones que en todo momento nos parecen absolutamente legítimas. Absolutamente. Esto no es la primera vez que lo dijo. Ustedes lo han oído, ustedes lo han oído. Cada vez que hablamos de este tema, reconocemos, y hablo en plural porque no es una apreciación de mi persona, es la postura del Gobierno de México, reconocemos el trabajo tan valioso, tan dedicado, tan responsable que hacen los 32 titulares del Poder Ejecutivo Estatal. Vayan o no vayan a la reunión, declaren después que no, que ellos van a hacer otra cosa, no importa. Lo que están haciendo los gobiernos estatales es un acto de responsabilidad, de congruencia, de atención a la población que gobiernan, que son los estados. En algunos casos, el énfasis mayor es en el tema de la protección directa de las personas en relación con COVID. Y les recuerdo a ustedes, a todos y todas, este elemento que se vive en todo el mundo. La pandemia de COVID afectó a toda la humanidad, toda la especie humana, todos los países del mundo. Y en todos los países, países con bajos ingresos, países con ingresos medios, países con ingresos altos, en todos los países se vive una dificultad para reconciliar dos elementos que hay que cuidar: la salud y la vida, de manera directa, en la medida en que tenemos una partícula biológica, tenemos un fenómeno natural que además ocurre periódicamente a la humanidad, que puede causar la muerte, puede causar daño grave, puede afectar la salud de las poblaciones. Y no perdamos de vista que en este lado, este fenómeno encuentra a la humanidad en su conjunto sin una vacuna, sin un tratamiento, sin un mecanismo efectivo que interfiera con la transmisión y con un enorme desconocimiento sobre cómo este virus produce enfermedad, porque es un virus nuevo para la especie humana. Y para lograr proteger a las personas, tenemos un conjunto de intervenciones, algunas no tan efectivas, algunas muy dependientes de la conducta humana. No voy a volver a hablar del cubrebocas, pero es una de ellas. Y otras muy dependientes de la conducta social, la sana distancia masiva, la mitigación comunitaria. Ese es un lado. Y del otro lado tenemos la consecuencia negativa de lo que ocurre en el primer lado. Para lograr reducir los contagios, para reducir el número de casos diarios, necesitamos estar físicamente distantes y necesitamos hacerlo de manera masiva, por millones. Lo hemos necesitado, ya llevamos 5 meses en ello. Y la consecuencia o las consecuencias son una afectación de la economía mundial, muy importante, sin precedentes en un siglo, y una afectación de las economías nacionales y de las economías subnacionales, es decir, los estados, y de las economías locales. Y estos efectos secundarios, efectos adversos, pueden llevar también a daños graves de las personas, a empobrecimiento, a catástrofe financiera,
con una serie de ramificaciones: desempleo, aumento de la inseguridad pública, etcétera, etcétera. Y en última instancia, repercuten sobre la salud y sobre la vida. Y regresamos al punto uno. ¿Por qué digo esto ahorita? Porque me interesa que ustedes visualicen, más que si fue ríspida y que si se enojó Perengano y que si le dijo a Mengano y que si López Gatelles dijo que sanciones, ahorita hablamos de eso, pero me interesa para la sociedad, ya veremos cómo cada uno de los medios interpreta lo que aquí se dice, pero ahí está el testigo social de lo que aquí se dice. Esta dicotomía, esta tensión entre dos elementos a reconciliar, que son difíciles de reconciliar, que lo vive todo el mundo, lo viven todas las sociedades y lo viven todas las personas y lo viven todos los gobiernos. Pues nuestros gobernantes estatales, los y las 32, lo viven de una manera muy aguda. Y lo que se comentó hoy en la sesión, el contenido es parecido a lo que venimos comentando desde hace 8 semanas, pero hoy efectivamente fue llamativo, diría yo, el nivel de inquietud que tenemos en plural todos, y estoy seguro que ustedes también, espero que también ustedes, y también ustedes. Y expreso mi respeto a los gobernadores que expresaron distintas posturas. Expreso mi respeto, por ejemplo, a un gobernador, Carlos Joaquín, de Quintana Roo, que de una manera por demás elocuente expresó su preocupación por la enorme tensión social que implica la contención de la economía quintanarroense, que depende mayormente del turismo, de un gobernador, Mauricio Vila, que ha expresado también la inquietud de reactivar la vida social en Yucatán y mantener las expectativas de solvencia financiera. De una doctora, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ha hecho un trabajo también estupendo en ir mediando una de las poblaciones más complejas por su densidad, por ser el centro económico en muchos sentidos del país. De un gobernador, Carlos Mendoza Davis, que desde hace semanas nos ha expresado la vivencia de ver gente que está en desempleo porque también Baja California Sur depende de la industria turística. De un gobernador del Mazo, que es partícipe de la área metropolitana y que tiene estas tensiones que implica compartir una de las megalópolis más grandes del mundo con una realidad rural también en su estado, etcétera. Por mencionar solo algunos, de una gobernadora, Pavlovich, que también tiene una multiplicidad de industrias, la industria de la construcción, la industria de automotriz, la minería, y que para ella una gran complejidad es que una vez que estas industrias han sido abiertas, enseguida hay una actividad de transmisión que es un poco irremediable en la expectativa de la sociedad sonorense. Por mencionar solo algunos de los que hablaron hoy. Entonces, creo que merecen mucho respeto los gobernadores y las gobernadoras. Y si se redujera a una idea frívola, quisiera expresar anticipadamente esta idea, frívola de es que Gatell los regañó, es que se pelearon con Gatell, yo no importo, eso ya lo hemos dicho muchas veces, o se pelearon con el gobierno, o federales contra estatales, creo que sería faltarles el respeto a las gobernadores y gobernadores y con ello a la sociedad de cada uno de los estados. Ahora, ¿qué elementos estuvieron en juego hoy o en discusión o en conversación, en construcción colectiva? A lo largo de la semana, concretamente el lunes pasado, el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí, planteó con los miembros de CONAGO, con los gobernadores, y nos planteó a nosotros en el gobierno federal, específicamente al secretario Jorge Alcocer, que tuviéramos un espacio de reflexión utilizando el mecanismo de CONAGO, con él como presidente y con el gobernador Mauricio Vila, quien es presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO, y un grupo técnico
donde evidentemente participé yo y estuvieron mis colaboradores directos. Y el propósito básico, y es el espíritu del consenso que subyace a esta relación, es que a nadie en el país, a nadie, le sirve esta percepción de que el semáforo está sujeto a vaivenes políticos, a deseos políticos, o que es un acto de estira y afloja de fuerzas políticas, porque no es así. El semáforo es un instrumento técnico, es el instrumento técnico que dispuso el gobierno de México, que ha sido conversado a lo largo de 2 meses con los gobernadores, y que como todo instrumento técnico puede ser perfectible, puede ser sujeto de ampliaciones, de reducciones, de especificaciones, y lo ha sido a lo largo de este proceso. Entonces, la conversación del lunes fue muy productiva, el doctor Alcocer, nosotros los técnicos, y llegamos a algunas ideas fundamentales. La primera es que en el lineamiento del semáforo, más allá de la mecánica matemática de la evaluación y los indicadores, nos beneficiaríamos de una precisión sobre el proceso, a qué hora se hace el corte de información, cuáles son los sistemas de información que se utilizan, en qué momento se hace la evaluación, se le manda a través de CONAGUA a los gobiernos estatales, y el espacio de reflexión, que siempre es bienvenido, para poder identificar si hubo algún elemento que no fue considerado en la calificación específica de cada estado. Esto se agregó al documento. Por su parte, el gobernador Vila expresó una inquietud que, vuelvo a decir, nos parece completamente legítima, que es que pudiera existir una discrepancia entre la disposición federal y la evaluación local que tienen los estados de cuál es la situación. ¿Por qué pueden discrepar? Por muchas razones, pero básicamente es convertir el semáforo, que tiene un carácter general. Ustedes conocen que el 14 de mayo se publicó en el Diario Oficial la disposición general, que es lo que le corresponde a un gobierno nacional, es lo que la Ley General de Salud le da como atribución a este respecto al gobierno nacional, al gobierno de México. Eso se publicó, pero el secreto está en los detalles. Lo que dice el texto del acuerdo del 14 de mayo es lo que aquí el doctor Alomía y varios hemos estado presentando periódicamente. En rojo pueden estar abierto esto, esto, en 50% de aforo cuando se pasa a naranja, los bares, los restaurantes, los cines, los teatros, todo lo que hemos explicado aquí una y otra vez. Pero no es lo mismo este elemento general para un estado que tiene 70% de su generación económica en el turismo, que para un estado que lo tiene en la minería, que para un estado que tiene una economía más diversificada o con una entidad federativa como la Ciudad de México, no es lo mismo. Y la complejidad de traducir esa generalidad a detalles específicos, disposiciones administrativas concretas, los cines cierran o los cines abren o los teatros solo con XY mecanismo. Nadie mejor que los estados, que los gobiernos estatales, para calibrarlo, para identificar la aplicación concreta. Ese fue el consenso, sí, como dije, consenso, en la conversación del lunes pasado. Ahora, ¿cuál fue el elemento crítico de hoy? El elemento crítico fue este fenómeno de compartir la responsabilidad, no es nuevo. En términos jurídicos, esto se llama concurrencia. Y esto, para los fines que nos ocupan, que son la salubridad general, fue establecido en la Constitución y en la Ley General de Salud, en esta última, desde 1984. Y está claramente establecido en varias disposiciones de la Ley General de Salud, entonces esto no es nuevo. Pero, y fue el motivo de la conversación de hoy, al hacer la revisión del texto del semáforo, no del instrumento técnico, ni de los indicadores, ni de los criterios de selección y de las bases de datos, sino el lineamiento, y en respuesta a la inquietud
de los gobiernos estatales de que se especificara con mayor claridad las condiciones en las que podrían diferir lo federal de lo estatal, identificamos que era muy importante también dejar preciso este elemento que proviene de la ley desde 1984 y que fuera explícito cuál es el tramo de responsabilidad federal, cuál es el tramo de responsabilidad estatal. Finalmente, en la conversación, esto es una apreciación personal, otras visiones podrían discrepar, en un ánimo donde llevamos un desgaste de 5 meses de epidemia en México y ya de 7 meses de epidemia en el mundo, con esta tensión entre la realidad social y económica y el tema de salud, y donde todavía nos esperan meses de epidemia, vuelvo a decir por una vez más, esta es y será una epidemia larga, pues obviamente este componente generó inquietudes. ¿Qué ocurrió? Que decidimos, de común acuerdo, los gobiernos estatales, los que acudieron a la sesión, que son la mayoría, y el gobierno federal, en conjunto, que teníamos que dar 2 salidas para seguir procesando estos elementos. Una salida técnica, que es la que a mí me corresponde, en mi carácter no de vocero, sino de subsecretario de Prevención y Promoción, en las atribuciones que me confiere el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y otras disposiciones, y entre ellas está el presidir la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud. Desde luego, con el visto bueno del presidente de este consejo, que es el secretario de Salud, veo una salida práctica, técnica, de relativa fácil resolución, que consiste en sesionar con la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud, identificar de qué forma puede ser más enriquecedora la experiencia de monitoreo de riesgos a través del semáforo, hacer la propuesta al Pleno del Consejo Nacional de Salud. En ese Pleno del Consejo están los 32 secretarios y secretarias de salud de los estados y los titulares del IMSS, del ISSSTE, de Pemex y de las instituciones de salud de las Fuerzas Armadas. Y eso no le veo mayor complicación, y eso es muy deseable recibir retroalimentación de todas y todos. Dicho sea de paso, a lo largo de la semana, 11 estados formularon propuestas, y lo agradecemos, para enriquecer el semáforo, que han sido incorporadas. Y le damos la bienvenida a los demás estados que hasta el momento, a los otros 20, que hasta el momento no han formulado una propuesta. Bienvenidos sean todas estas propuestas. Y luego, punto y aparte, y aquí viene la reunión de la que usted habla de lunes, y ya todo lo demás es un poco de la especulación y la novela de que si yo no estoy confirmado y tal. No, no. Ahí mismo en la sesión, la secretaria Olga Sánchez Cordero, en uso de las atribuciones que le corresponden como secretaria de Gobernación, propuso un foro de diálogo para los otros componentes que no son técnicos específicos del campo de la salud pública y son lo demás, lo económico, lo social, la gobernanza, la comunicación, lo político, etcétera, etcétera. Y la secretaria convocó a las oficinas federales, todas, quienes tenemos que participar en ese proceso. De entrada está, obviamente, la Secretaría de Economía, la del Trabajo, la de Turismo, estaba también el secretario Miguel Torruco, y desde luego las secretarias Márquez y Alcalde, la Secretaría de Salud, y por supuesto está en la lista el secretario Alcocer, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Y desde luego participaré en la reunión. Hasta ahorita no ha habido ninguna necesidad de confirmar nada, se asume que así será. Entonces, cierro diciendo, qué bueno, quizá me adelanté a la pregunta que iban a hacer algunos de ustedes, para que ojalá, y vuelvo a hacer un llamado, tampoco es la primera vez que digo esto, ojalá siga el empeño de la sociedad, de todas y todos ustedes, de los comunicadores que son parte importantísima, indispensable de la sociedad,
de tener una respuesta de Estado, de tener una respuesta responsable en donde tengamos claro que la prioridad número uno es proteger la vida y la salud de las personas que residen en este país. Todo lo demás es secundario. La economía, como lo expliqué al inicio, y la vida social, la vemos como parte de este empeño de proteger la salud, la vida, y ahora voy a extender, y el bienestar de la población. Y todo lo demás, que si hubo una discusión, que si le dijo esto, hay que subir el nivel, hay que subir el nivel, ir a lo trascendente. Estoy seguro que la sociedad, eso es lo que espera de todos y todas. Esa es mi respuesta. Okay, solo para precisar, con gusto. Con toda esta explicación que nos ofrece, no hubo amago de responsabilidades y sanciones, porque lo que usted les dijo es que las responsabilidades están contempladas en la salud que se trata en un marco concurrente en el país. Solo les dijo las responsabilidades de todos, no hubo amago. Eso me gustaría que quedara. Con mucho gusto le digo lo necesario. Segundo, habla usted de gobernadores que no acudieron, que no han acudido a esas reuniones de manera virtual. Me gustaría si pudiera decirnos quiénes no han acudido y que tampoco hubieran enviado a un representante, porque en el caso de las reuniones de seguridad, por ponerle un ejemplo, no necesariamente acuden todos, mandan representantes, y no porque hubieran acudido significa que hubieran disminuido los índices delictivos. Eso ya se ha publicado. Quiero saber si eso es un asunto relevante, de fondo, si ha faltado gente representante de estos estados. Y finalmente, me gustaría que me dijera si el semáforo continúa y en los mismos términos que hasta ahora se han planteado, ¿o no? Se lo digo con mucho gusto. Sobre lo último, lo que le digo es que no lo sé. Y no lo sé porque la convocatoria a estas reuniones la hace conjuntamente con AGO a través de su secretariado técnico y la Secretaría de Gobernación. Entonces, pero usted puede preguntarles a cualquiera de las dos instancias y estoy seguro que hay una lista. Yo no la tengo, yo me fijo, por a veces veo o no veo que hay participación. Sobre lo otro, y qué es lo que me corresponde o nos corresponde en el lado de salud, no hubo amago, no va a haber amago, nunca. Lo hemos dicho, 1, 2, 3, 80, las veces que sean necesarias. Con gusto lo volvemos a explicar. La manera en que actúa el gobierno de México no es a través de amagos. Y estoy seguro que aquí encontrarán la correspondencia entre lo que dice el jefe de la nación y lo que decimos los funcionarios que colaboramos en este gobierno. No es nuestro modelo referencial. Nuestra manera de actuar es con base en la ley y nuestra manera de actuar es por el diálogo, no por la fuerza, por la razón, no por la fuerza. Esto es un compromiso ético de quienes trabajamos en este gobierno, porque es la visión del primer mandatario y trabajamos en este gobierno porque simpatizamos con esa visión. Entonces, no va a haber amago de ninguna naturaleza. Este tema de que si sanciones, como he dicho, deriva de la ley, ley que ni siquiera nos tocó a nosotros ser partícipes de su creación. La Ley General de Salud estableció este esquema de concurrencia en 1984, cuando se creó. Yo estaba en la secundaria. Entonces, no hay amago. Lo que sí pusimos, como lo he explicado, es que si en el lineamiento técnico ha de quedar, e insisto, a petición de los gobiernos estatales, identificado las circunstancias en donde la contribución federal podría legítimamente ser interpretada para su instrumentación local por los gobiernos estatales, no tenemos inconveniente con ello, como lo he dicho, nos parece muy adecuado, pero tiene que quedar preciso que cuáles son las condiciones en términos de ley en las que esta responsabilidad es compartida. Y déjenme agregar un elemento adicional, que creo que este sí nunca lo habíamos dicho aquí. En la Secretaría de Salud hemos recibido más de 1,000, son cerca de 1,100, actos de reclamación jurídica
demandas, denuncias, amparos, y una parte muy sustancial del trabajo de todos los días, en medio de la prioridad que es manejar una epidemia, es responder a todos estos recursos legales que nos llegan. Una parte de estos recursos legales llegan por distintos ciudadanos y ciudadanas que se identifican ante el juzgado cuando ponen la demanda con su nombre. Pero hay una parte, no despreciable, que proviene de grupos políticos identificados como tales. Y no los voy a mencionar aquí porque no me interesa polemizar. Ellos mismos se han autoidentificado porque tienen el deseo respetable de salir a los medios, de salir a dar conferencias de prensa, de hacer comunicaciones en redes sociales con los emblemas de sus identidades políticas. Y entonces dicen esto porque hubo inacción, porque no se actuó oportunamente, porque no cumplieron sus atribuciones, porque no se reunió el Consejo de Salubridad General. Esto lo comentamos con los gobernadores y les dijimos, si la petición de los gobiernos estatales es que hagamos explícito el marco de concurrencia para la aplicación concreta del semáforo, es indispensable que pongamos cuáles pueden ser los elementos legales que ya existen que llevarían a deslindar la responsabilidad en caso de incumplimiento o en caso de una consecuencia adversa. Si la Federación dice estás en rojo y el Estado dice yo estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades, muy bien, el Estado ha de responder por sus decisiones soberanas. Ese es el asunto. Entonces, no es amago, es claridad, es franqueza y es, sobre el marco de la ley, plantear las cosas como son. Gracias, Olinka. ¿Qué me faltó? Sí, continúa. En tanto esté vigente, que lo está el acuerdo del secretario de Salud publicado el 14 de mayo, se tiene que seguir aplicando el semáforo tal como se contempla ahí y de acuerdo al lineamiento vigente. Este componente, que era todo un párrafo largo, fue magistralmente explicado, por cierto, por la secretaria de Gobernación, obviamente una persona docta en el derecho, con una enorme experiencia como ministra, y explicó magistralmente ante los gobernadores o para los gobernadores y la gobernadora y la jefa de gobierno, precisamente esto que espero haber hecho justicia de sus palabras en explicarlo. Entonces, ese párrafo, que bueno, son varios párrafos, esa sección no quedó, porque no fue de común acuerdo y tampoco vemos nosotros la necesidad de hacerla explícita en este momento, ¿no? Seguimos, por lo tanto, con todo lo demás. Lo técnico no ha cambiado, lo técnico sigue igual, los indicadores, la ponderación, cómo se mide. Dicho sea de paso, hay un componente que no medimos nosotros, servidores públicos en la oficina nosotros. Se lo pasamos, esa actividad, a los académicos matemáticos que están colaborando con nosotros, coordinados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, precisamente para que haya un componente de evaluación que es independiente de la acción directa del gobierno. Y son dos indicadores, las tendencias de ocurrencia de casos, las tendencias de ocurrencia de hospitalizaciones. Los otros son inmediatamente, se desprenden de los propios datos. Entonces, continúa, desde luego que continúa. Muchas gracias, Olinka. Semanal, como está establecido, y el acuerdo que hubo es que de uso interno se les compartirá esta información a los gobiernos estatales semanalmente, porque así está en el acuerdo del 14 de mayo, y que quincenalmente haremos la presentación pública con el propósito de que el ajuste necesario en la sociedad no sea tan frecuente, y aquí me interesa que usted, como miembro de la sociedad, miembro de la sociedad, lo identifique. Si cada semana hubiera una indicación, existe la posibilidad de que esta semana se le diga usted está en naranja y a lo mejor usted trabaja en un restaurante y entonces en naranja ya puede abrir el restaurante y entonces usted ya compró insumos y pagó la cuenta de gas y prendió la estufa, XY, y a la semana siguiente resulta que 3 días después cierre el restaurante. Eso puede ser muy perturbador.
nos parece que hay consenso en esto. Entonces, por eso dijimos, bueno, la evaluación es semanal, es imprescindible que la… De hecho, la evaluación es diaria, pero la compartimos semanalmente con el propósito de alertar a todas las autoridades involucradas, esta es la tendencia que está teniendo la realidad en tu estado. Pero eso no de manera inmediata tiene una correspondencia con las actividades estatales que, reitero, quedan a responsabilidad de los gobiernos estatales. La decisión concreta de si abre esa tienda, prenden las calderas en esa fábrica, se puede circular en esa plaza, no es una decisión federal, es una decisión estatal. Y por cierto, a su vez, complementada con las autoridades municipales. Municipales. La gobernadora Pavlovich hizo un comentario muy pertinente, tenemos la misma visión, de que a su vez ellas y ellos tienen esta complejidad de que los municipios colaboren con ellos. Los municipios no son autoridad sanitaria, pero sí son autoridad administrativa. Gracias, Olinka. Daniela Pastrana, pie de página. Gracias, doctor. Buenas noches. Ayer salió una nota de Hidalgo, que había unos estudios, o bueno, que estaba ya trabajando con células madre y con unos laboratorios en Japón. Nosotros recibimos muchas preguntas de gente de Hidalgo para saber si eso, o sea, porque la información era que ya había 26 recuperados o alguna cosa así, y entonces, pues quería saber qué información tienen sobre eso, si saben de algún estudio sobre tratamientos con células madres, porque ha generado un poco de inquietud en Hidalgo. Y la otra es que hoy hubo una conferencia de la CEPAL y de la Organización Panamericana de la Salud, donde las directoras decían que es imposible pensar en una reactivación económica si no se logra o si no podemos controlar la pandemia en esta región, que es donde está creciendo. Entonces, quería saber cuál es la opinión del gobierno mexicano sobre eso. ¿Cómo no? Gracias. Con mucho gusto. Lo de las células madre le pido al doctor, que es experto en el campo, si nos Gracias, comenta. Doctor. De acuerdo a las atribuciones del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, también toca lo referente a las células madre o progenitoras de origen hematopoyético. Entonces, se han aplicado diversas técnicas precisamente como medidas terapéuticas en investigación. En Japón, en Europa, tenemos el referente de esto. Sin embargo, como resultados anecdóticos únicamente. Tenemos la referencia de que precisamente en Hidalgo se ha ocupado esta terapia como ensayos clínicos, pero no conocemos más allá los resultados de esto, solamente el referente de que se ha usado en ensayo clínico en Hidalgo. Está en fase de estudio para demostrar su utilidad, su eficacia y seguridad, como también lo es a otras terapéuticas obtenidas a través de la sangre, pero está en fase de estudio para comprobar seguridad y eficacia. Gracias, doctor Trejo. Y sobre el tema de recuperación económica, lo voy a agregar a la misma conversación que estábamos teniendo, porque justamente ilustra, no leí o escuché las declaraciones de la CEPAL y de OPS, pero de acuerdo al contexto de lo que comenta, involucra precisamente este dilema, es un dilema, tal como formalmente se considera un dilema. Si abrimos la economía, es decir, si desconfinamos, si decimos salga de casa, vaya y tiene una tienda de abarrotes, ábrala, tiene un restaurante, ábralo, vende un producto, salga a venderlo, tiene una empresa manufacturera, ábrala, etcétera, etcétera. Vamos a lograr un efecto positivo en reactivar la economía. Pero inescapablemente, tenemos un mayor riesgo de un rebrote. Inescapablemente, en cada uno de los 32 estados de México, en el país en su conjunto y en cada uno de los países del mundo y todas sus regiones. Inescapablemente. Esto ya lo tuvo Francia, lo tuvo Alemania, lo tuvo España, lo tuvo Italia, lo tuvo Reino Unido, lo tuvo Singapur, lo tuvo Japón, lo tuvo China. Y ustedes han visto las distintas noticias, ya rebrotó aquí, ya rebrotó allá, ya rebrotó allá.
Tenemos que ser muy conscientes de esto. Y ojalá que ustedes como comunicadores y comunicadoras contribuyan también a que la sociedad vea con claridad esto. Si se abre, hay riesgo de rebrotes. Pero en el mismo sentido de lo que comentábamos hace rato, si no se abre, la economía no se empieza a recuperar y empieza a haber efectos muy profundos sobre el bienestar social. Desafortunadamente, y tenemos que ser conscientes también de esta realidad, no hay una fórmula técnica, económica, sanitaria, no hay algo escrito sobre cuál es la fórmula ideal para desconfinar, cómo hacerlo. Por eso mi respeto a los gobernadores también. Ellos son quienes directamente están bordando sobre la realidad. Y como no hay una fórmula, necesariamente como sociedad tenemos que responsablemente y de una manera unida, por eso la unidad es imprescindible, enfrentar esto, desconfinar y darnos cuenta que a las pocas semanas o se estanca la reducción de la epidemia o incluso repunta, rebrota, a nivel local, en un municipio, a nivel un poco más grande, en un estado, o eventualmente en el conjunto del país, cosa que no ha ocurrido todavía. Las curvas epidémicas estatales que presentamos aquí, hemos explicado este fenómeno. Se estancó la reducción, ahora ya repuntó. No hay que criticar al gobernador o gobernadora que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de las decisiones que llevaron a eso, porque está haciendo lo correcto. Entonces cierro diciendo, sí, efectivamente, la recuperación económica va a ser difícil en todo el mundo. Sí, por lo tanto, tenemos que proceder a desconfinar, pero también nos vamos a topar con que puede rebrotar. Y cuando ello ocurra, tendremos que regresar un poco, o un poco más. Y el descenso de la curva no va a ser lineal. Quítense esta perspectiva de que va a ser, una vez que empiece a bajar, siempre bajará. No. Una vez que baje, de repente se va a estancar, de repente va a volver a subir. Si se regresa un poco al confinamiento, empezará a bajar, luego se volverá a estancar, luego volverá a subir. Una especie de zigzag. Baja, repunta, baja, repunta, baja, repunta, hasta que eventualmente se acabe la epidemia. Muchas gracias, son las 20 horas con un minuto y aquí terminamos. Gracias, Olinka, por hacer esta pregunta. Gracias a todas y todos ustedes. Mañana, gracias. Mañana vamos a Puebla. Seguimos con la acción comunitaria por la salud y el bienestar. Lo que explicamos aquí con la secretaria Albores, es un grupo de todo el gobierno. Entonces, mañana vamos a Puebla, mañana vamos a tener la conferencia de prensa desde Puebla y explicaremos la perspectiva poblana del mismo programa de acción comunitaria por la salud. ¿Cómo se llama la aplicación? Bueno, la propuesta de Facebook, ¿la página cómo la buscamos? Les aparecerá la notificación directamente en Facebook. La pregunta directa aparecerá en su pantalla inicial. Para buscarla, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Facebook, donación de sangre. ¿Facebook? Donación de sangre. Sí. Nada. Muchas gracias. Gracias. Semanalmente. Semanalmente. ¿Cómo? Hasta ahorita las vamos programando casi semana a semana. Está preliminarmente de Veracruz. Sería la vez que quieren. Todavía atrás. Y ya tenemos invitación de Michoacán, de Oaxaca. Y vamos a ir recorriendo el país como un todo. Gobierno de México. En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello, la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio: el gobierno y el pueblo de México.
La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo 5 meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como AmbuBag. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores Ejecatl 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. CONACYT, Ciencia por México. Gobierno de México.